Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy, en la noche de los libros, os traigo un libro escrito por Mary Shelley y del que se han hecho innumerables películas. Frankenstein o el moderno Prometeo, por la editorial Valdemar. Como siempre, antes de enseñaros el libro de esta semana, os haré una breve reseña de quién fue nuestra escritora para aquellos que no conozcáis su vida y sus obras. Sin más, comencemos. Antes de hablar de la vida de nuestro personaje, vamos a ver qué hechos acontecieron a lo largo de 1797. En 1797, el mundo estaba inmerso en el siglo XVIII, un periodo caracterizado por eventos significativos como la Revolución Industrial, la Ilustración y cambios políticos y sociales en muchas partes del mundo. En Europa, las guerras napoleónicas estaban en pleno apogeo. Napoleón Bonaparte, el líder militar y gobernante francés, estaba llevando a cabo una serie de campañas militares en toda Europa, tratando de expandir el imperio francés. Londres, como la capital del Reino Unido, desempeñaba un papel importante en la política y la economía de la época. El Reino Unido estaba involucrado en conflictos con Francia y otras potencias europeas en el contexto de las guerras napoleónicas. El siglo XVIII también fue un periodo importante en el desarrollo de la literatura, la música y la cultura en general. Autores como Jane Austen y músicos como Ludwig van Beethoven estaban activos en esta época. Mary Shelley nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, Inglaterra. Su madre, Mary Wollstonecraft, fue una renombrada escritora y feminista, mientras que su padre, William Godwin, era filósofo político. Mary perdió a su madre poco después de su nacimiento y creció bajo la influencia de su padre y madrastra. Su vida estuvo marcada por la tragedia desde el principio. A los 16 años conoció al poeta Percy Bysshe Shelley, quien estaba casado en ese momento. Juntos se embarcaron en un romance escandaloso y se fugaron a Europa. Esta relación tumultuosa estuvo marcada por las dificultades financieras, la muerte de dos de sus hijos y los constantes cambios de domicilio. El logro más destacado de Mary Shelley es su novela Frankenstein o el moderno Prometeo, que publicó en 1818. Esta obra revolucionaria ha dejado una huella indeleble en la literatura y la cultura popular. La trama se centra en el joven científico Víctor Frankenstein, quien, obsesionado con la idea de desafiar los límites de la ciencia, crea una criatura a partir de partes de cadáveres humanos. Sin embargo, su creación se convierte en un ser monstruoso, abandonado por su creador y condenado a la soledad y el sufrimiento. La historia es una exploración profunda de la ambición desenfrenada, la búsqueda del conocimiento sin límites y la responsabilidad moral y ética en la ciencia. Frankenstein también aborda temas de marginalización, ya que la criatura que nunca recibe un nombre propio en la novela es rechazada por la sociedad debido a su apariencia aterradora.
La obra cuestiona la relación entre el creador y su creación, así como las consecuencias de jugar a ser Dios. A lo largo de la narración, se plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana y la moralidad. Esta novela no solo es un hito en la literatura gótica, sino que también se considera una de las primeras obras de ciencia ficción, ya que aborda temas científicos y éticos relacionados con la creación de vida artificial. Además de Frankenstein, Mary Shelley escribió otras obras literarias menos conocidas, pero igualmente interesantes, como Matilda, que es una novela corta que aborda temas del incesto y del pecado, y aunque no fue publicada en su vida, arroja luz sobre la mente creativa de Shelley. Valperga es una novela histórica ambientada en la Italia del siglo XIV, que examina la política y el poder. O The Last Man, que es una obra de ciencia ficción apocalíptica que narra la historia de una pandemia global y la extinción de la humanidad. Una obra inquietante, ya que puede evocar paralelismos con la experiencia de la pandemia del COVID-19, que ha tenido un impacto significativo en la sociedad, la economía y la vida cotidiana en todo el mundo. Aunque estas obras no alcanzaron la misma fama que Frankenstein, muestran la versatilidad y la profundidad de la escritura de Mary Shelley. Las relaciones personales de Mary Shelley también influyeron en su obra. Su relación con Percy Shelley fue tumultuosa, pero inspiradora en términos literarios. Percy alentó su escritura y le proporcionó apoyo intelectual. También fue en el contexto de su viaje por Europa con Percy que Mary Shelley comenzó a concebir la historia de Frankenstein. Además de Percy, Mary tuvo amistades con otros escritores notables de la época, como Lord Byron y John Polidori. Fue durante un encuentro con estos dos escritores en Suiza que surgió la idea de escribir historias de terror, lo que le llevó a Mary a desarrollar Frankenstein. Mary vivió una vida marcada por la tragedia y la pérdida. Percy Shelley murió en un naufragio en 1822, dejándola viuda a los 24 años. A lo largo de su vida, también perdió a varios de sus hijos en la infancia. Finalmente, Mary Shelley falleció el 1 de febrero de 1851 a la edad de 53 años, debido a un tumor cerebral. Su legado literario perdura hasta el día de hoy y Frankenstein sigue siendo una obra ampliamente leída y adaptada en diversas formas y medios. La vida de Mary Shelley estuvo marcada por su contribución excepcional a la literatura con Frankenstein. Sus relaciones tumultuosas y su lucha contra la adversidad y la tragedia a lo largo de su vida. Su influencia en la literatura gótica y la ciencia ficción es innegable, y su obra maestra continúa siendo relevante y fascinante para las generaciones posteriores. Y ahora, veamos el libro de esta semana. El libro de esta semana pertenece a la editorial Valdemar Gótica. Consta de 316 páginas, es de tapa dura, y como portada podemos ver al hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Al abrirlo hay una pequeña introducción en el que hay una pequeña biografía de la autora a cargo de José Antonio Navarro. La calidad del papel es asombrosa, sobre todo al tacto. Como ya sabemos, la historia se centra en Víctor Frankenstein, un científico obsesionado con la idea de desafiar las leyes naturales y crear vida a través de la ciencia. Utilizando la anatomía y la alquimia,
Frankenstein crea un ser humano artificial al que luego abandona por considerarlo monstruoso. El ser conocido como el monstruo de Frankenstein se encuentra solo y despreciado por la sociedad debido a su apariencia. A medida que la criatura busca comprensión y venganza contra su creador, se desencadena una serie de eventos trágicos que exploran temas como la responsabilidad científica, la alienación y la búsqueda de la identidad. La novela es conocida por su profunda exploración de las consecuencias morales y éticas de la búsqueda del conocimiento y del poder a través de la ciencia, así como su representación de la soledad y el sufrimiento del monstruo que, a pesar de su apariencia física, solo busca amor y aceptación en un mundo que lo rechaza. Esta novela es un clásico literario que ha influido en muchas obras posteriores y que sigue siendo relevante en la actualidad debido a los temas que aborda. Aconsejo tanto el libro como otros muchos de esta editorial, tanto por su presentación como por sus detalles. Me habían hablado anteriormente de otras obras de esta editorial, pero desconocía por completo cómo eran hasta que decidí adquirir este ejemplar. Sin más, espero que el libro de esta semana te haya gustado. Si es así, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo de La Noche de los Libros, el sábado en La Noche del Lobo y en mi nueva sección La Noche del Lobo Inteligencia Artificial. Gracias y hasta pronto.